precaria, de mucha preocupación. Porque así es que estamos hace 5 días después de la tormenta, que no ha venido nadie a socorrernos, ni tan siquiera nos mandan agua. Lo único que nos traen es comida, y es porque la traen instituciones benéficas, nada del gobierno. El gobierno por aquí no ha pasado. Esta es la de mi mamá y la mía se desapareció, que estaba más adelante. ¿El gobernador ni el síndico? No, no, por aquí no ha venido. Lo he visto por la televisión porque todavía prenden. Pero sinceramente, él por aquí no ha pasado ningún momento a hacer nada, ni a socorrernos, ni a hacer limpieza, ni a... Mira los colchones cómo andan, los vecinos, donde quieran. ¿En lo que se te fue a ti, qué perdiste? Todo, la mía se fue. Esa es la de mi mamá y, no hay, y lo que está dentro no sirve porque no se puede sacar. No han venido siquiera a ayudarnos para eso. Estamos consternados con lo que ha sucedido en este sector después del paso de la tormenta. Las inundaciones que hubo aquí y lo damnificado, algo histórico que nunca se hubiera visto en este sector. Llevamos 30 años viviendo aquí y nunca hubiéramos visto una situación como esta. En este momento que nosotros pasamos por una situación difícil y que las autoridades, en vez de venir a dar auxilio a estos sectores, lo que andaban era haciéndose fotos y haciéndose videos en las calles, no dándole respuesta a los moradores de estos sectores con las necesidades y los reclamos que se venían demandando en esos momentos, ya que todo el mundo quedó sin cama, sin ajuar en su casa. Las casas que se fueron, ¿quién la va a reponer? Porque el excelentísimo señor presidente vino aquí a este pueblo, pero nada más llegó y se asomó hacia el puente de Ugamba. No transitó por ninguno de estos barrios. Miren la situación todavía como estamos. Y Napa no manda agua para que este barrio se abasteca de agua. Ya ustedes saben lo que eso sucede cuando pasa una tempestad. No vinieron a lavar las calles. Miren cómo está el polvazo y lo que eso representa a partir de ahora. Las enfermedades que vendrán a raíz de ese polvo. Nosotros estamos haciendo el llamado a cada una de las autoridades. El ayuntamiento que no se ha personado por aquí. Todavía no hemos visto al alcalde por aquí, por este sector. Entonces, señores, ¿qué autoridades que nosotros tenemos en nuestro pueblo? Mira, aquí en el sector 24 de abril se fueron como 5 de las que se fueron. Pero las que quedaron sin nada, porque el río se llevó todo, son muchas, y las personas que quedaron damnificadas. Entonces, por esa razón, nosotros estamos haciendo el llamado, tanto al gobernador, al alcalde municipal, al excelentísimo señor presidente, que vengan a auxilio de esta comunidad, porque aquí han entrado instituciones benéficas, como Iglesia Evangélica, Club Rotario, entre otras instituciones, a hacer los donativos, la Cruz Roja, pero no hemos visto la mano amiga del gobierno ni de los funcionarios de este pueblo.